Vale. Um, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que ya están conectadas con, o conectados a nuestra presentación de tecnología. Por favor, por el chat en YouTube, me comentan si está viendo correctamente, si se escucha bien para yo estar al tanto de los datos técnicos, ya que no puedo ver el chat de Mirapolis lamentablemente no me deja esta opción por el momento nuestra plataforma vale creo que sí todo está correcto voy a saludar a todos los que ya están conectados desde diferentes países de nuestro mundo ya sé que son las presentaciones que estamos haciendo para toda la gente a nivel internacional, a nivel mundial. Y uh, uh, os saludo desde España, desde Barcelona, y invito a todos los que están conectados a presentarse por nuestro chat. De qué país se conectan, cómo se llaman, uh, y vamos a ir a conociéndonos. Es muy bonito saber desde qué países estamos conectando, en, conectados en directo. Y luego también vas, vamos a pasar un bonito y gran saludo a todas las personas que van a ver esta presentación en la grabación. Hoy hablaremos de una tecnología de transporte de hilos, una tecnología verde, una tecnología de, de, que, ya, eh, que no podemos decir que es una tecnología de futuro porque ya es una tecnología hecha realidad. Y uh, yo soy Ana Dorosh, la que voy a daros esta presentación hoy, líderes socia de fondo de inversión Skyward Community desde el año 2020. En próximos días voy a celebrar justo dos años de mi participación como socia activa en este fondo y uh, por dos años uh, colaborando con el fondo ya he podido lograr uh, uh, crear un equipo de líderes de diferentes países de América Latina estamos trabajando para unir todos los países hispanohablantes toda la gente hispanohablante independientemente en qué país están viviendo a uh, unir a todas estas personas con la idea de uh, apoyar la tecnología de transporte para crear el mejor futuro para todos entonces, ahora mi, en mi equipo cuento con los líderes de Argentina, Ecuador, Colombia, México y Uruguay, aunque trabajamos para, en más de 10 países de América Latina actualmente. También soy presentadora de webinarios y eventos en Skyward Community en el idioma español y entrenadora certificada descargo community que es un proyecto que estamos desarrollando activamente y pronto vamos a trabajarlo también junto con todos vosotros online. Uh, hablamos de la tecnología. Aquí nuestro fondo, Skyward Community, está apoyando la tecnología que estamos hablando. Uh, porque qué esta tecnología se apoya a través de crowdfunding? Financiamos a través de crowdfunding. Esta tecnología tenemos todos los derechos y pueden comprobar esta información en la página que os estoy demostrando, uh, en la página de Unitsky Stream Technology. Skyward Community es una comunidad, es una empresa que tiene, que es un grupo de empresas registradas en diferentes países como Chipre, Viniato y las Islas de Caimán. Actualmente nos están preguntando mucho sobre nuestro registro porque, bueno, el mundo se da una tortilla ahora y revuelta la tortilla y todos nos preguntan cómo y dónde estamos registrados para conocer dónde se guardan pues los fondos que están aportando. Aparte de esto, antes de empezar la, empezar la presentación, os estoy comentando que hoy vamos a tener una bonita sorpresa. Tenemos una invitada muy bella de, oh, nuestro, de, de una socia de nuestro fondo de inversión, una líder, gran líder. Más adelante se la presentaré más fino. Y ella nos contará sobre la uh, visión y sobre la e experiencia de ver los diferentes problemas de transporte en dos países diferentes, porque ha tenido la oportunidad de vivir en diferentes países, pero lo más interesante que son dos países de diferentes continentes. Entonces, creo que van a poder ver, uh, uh, van a poder tener esta bu uh, buena buena experiencia de escuchar de su propia experiencia de nuestra socia nosotros estamos creando una uh, tecnología eco amigable segura y confortable como transporte empezaremos primero como hablando del tema que realmente en el mundo que estamos viviendo ahora el mundo actual Uh, estamos trabajando <laughs> uh, en diferentes proyectos, uh, uh, oh, ten ten tenemos ofertas para diferentes um, tecnologías para participar en diferentes proyectos tipo startup, pero muchas de estas uh, tecnologías y muchos de estos proyectos son tipo SCAM, donde ni siquiera llegan a un prototipo real o un, a un prototipo mínimo funcional, se uh, desaparecen, es decir, uh, hay un, ofrecen un modelo uh, que simplemente se destina a exposiciones y recogida de inversiones en marketing. Entonces, como si fuera que están echando polvo a los ojos de los inversores con promesas posteriores. Y por mientras estas empresas trabajan con estas estrategias muy malas, nosotros, nuestra empresa, nuestro proyecto que estamos apoyando, desarrolla activamente el transporte de hilos y ha creado ya más de 11 modelos de material rodante real. Ni, no hablamos de prototipos. Hablamos de material rodante real que ya está uh, certificado. Muchos de ellos, uh, como decimos, de estos materiales rodantes ya están certificados para los proyectos comerciales específicos. Y nadie puede llamar a esta empresa una estafa tecnológica porque en términos de producción y creación de tecnología corresponde absolutamente a sus promesas de implementar la tecnología y luego ingresar al mercado en la lógica de comercialización internacional. Aquí pues bienvenidos todos a conocer más detalles sobre esta tecnología. Presentamos estos 11 modelos de ya que están los que ya están creados, por ejemplo, estos son todos los modelos presentes aquí para transporte de pasajeros y otros oh, tipos de material rodante que estamos presentando. En nuestra tecnología son uh, modelos de transporte de carga. Aquí estoy viendo en uh, el chat a un señor um, ruso que, nos, que ha entrado en nuestro webinar. Muchísimas gracias. Les saludaré en ruso. Dobre Спасибо Andrés, пришли. Ochin приятно. Y uh, es uh, muy interesante porque, como sabemos, nuestro fondo es internacional y siempre damos bienvenida a todos. Sig sigo con la uh, presentación de hoy. Ahora os quiero invitar a viajar un poquito, viajar como dicen los expertos que voy a presentar una información interesante. Uh, vamos a viajar al futuro. Estas son las fotografías tomadas en la Expo Dubai 2020. Nosotros, unos de los socios de nuestro fondo de inversión, han tenido una oportunidad enorme. A disfrutar de esta presentación y de este viaje, disfrutar de exposición 2020 y estas fotografías que os estoy por demostrar ahora están tomadas en un pabellón que se destinaba a tema de movilidad. Voy a comentarles solo una parte de lo que he tomado las fotos y por supuesto hablaremos sobre el tema de movilidad y cómo los expertos están visualizando, analizando y viendo el futuro de, nuestro, nuestra, de nuestra movilidad con material rodante con los coches normalmente, ¿sí? Uh, entonces, aquí están hablando de que en el futuro los, uh, van a, uh, vamos a tener los coches autoconducibles, que no van a necesitar ningún conductor Vivo y uh, esto les ayudará a prevenir hasta 90% de accidentes por uh, error de factor humano. Así es como están viendo, pues implementando las tecnologías que supuestamente tienen en cuenta. También comentan que tampoco es muy lejano el futuro de coches autoconducibles, porque mientras la mayoría de personas siguen conduciendo los, ellos mismos. El último año, los coches sin conductor han realizado viajes por 3,2 millones de kilómetros solo en California, dicen. Vamos a... Aquí yo realmente <laughs> me paré mucho pensando sobre esta información porque conociendo el paisaje como tiene el país y de Estados Unidos y la, 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 la ciudad de California, conocemos uh, que... Um, Allí pueden viajar tranquilamente en pavimento recto sin ningún tipo de <laughs> uh, obstrucciones, cierto? Por eso creo que pueden ser datos reales. Luego comentan que el futuro de movilidad. El promedio de 90% de coches que poseemos están aparcados. Según las estadísticas recogidas, muchas personas toman, pues, compran los coches y una, un 90% realmente no, se dan, o, no, no son útiles, sino que se utilizan muy poco o, o no sé por, por qué datos han creado esta estadística, pero el, el futuro ven que en... El año 2030, los, uh, uno de los 10 coches van a usarse como coches compartidos. Sí que ahora actualmente hay un tipo de servicio este muy popular, bastante para las personas que no disponen de los coches utilizan car sharing, sí, car sharing es muy popular y creo que han visto el futuro en este sentido o bien por otra razón. Ahora no sabemos por qué. También comentan que es muy oh, probable que todos los coches van a tener un sistema especial que va a poder el mismo auto medir oh, cómo es el estado de pasajeros y conductor. Van a medir el estado de humor y desvelo de conductores y pasajeros para uh, encender el sistema de alarma para el caso X. Mm. Es, son muchos datos para reflexion reflexionar bastante. ¿sí? Uh, luego, si quieren comentar esta información, a mí me gustaría que dejen sus pensamientos. Muy interesante leer. Y compartiré mis pensamientos sobre esto. Yo creo que este sistema um, probablemente va a ser bastante cara en implementar y e instalar, y supuestamente crecerá el uh, costo por el, uh, este tipo de material rodante que vamos a adquirir, ¿no? Lo que siempre nos molesta, <laughs> los costos. Uh, uh, seguimos. También comentan. En cuanto a transformación, movilidad y sostenibilidad, muy datos interesantes también que en 2019 la venta de los coches eléctricos incrementó por 86% en Noruega, un país pequeño, pero eh, tal vez este pa país se destina mucho a, des a desarrollo e implementación de los coches eléctricos, sí. Y a base a este... Expertos calculan y predicen que 30% de la venta de coches nuevos a nivel global serán los coches eléctricos para 2025. Uh, Ahora estamos dudando de estos datos, sí, <laughs> dado que hay unos problemas en el mercado sobre o, algunos uh, tipos, algunos elementos para crear o algunos inventos. Pero, bueno, no, no tenemos el derecho de perjudicar, pero para pensar sí. Entonces, el futuro es este, que nos están dibujando los expertos y aquí, pues, incluso con oportunidad para viajar a cualquiera persona al espacio, que también hay diferentes datos que estaban en la exposición y tal vez les... Voy a dar un poquito más de datos sobre esta. Y um, ahora también han presentado diferentes tipos de estadísticas sobre migración, sobre el uso de los coches, tipo de coche, cuántos vías, cuánto pavimento hay en el mundo, kilómetros de, de vías uh, construidas, etcétera, etcétera presentado ahí en los diferentes globos, fue muy espectacular la visión, pero esto es lo que dicen los expertos sobre nuestro futuro. Pero ahora comentaremos que nuestra visión, los, de, los socios del fondo de Skype Community es totalmente diferente, no tenemos que mmm, imaginar algún tipo de futuro a base de este tipo de sistemas que, están nos, que nos están ofreciendo entre comillas los expertos porque nosotros sabemos que ya existe un sistema de transporte intelectual, un sistema de transporte uh, innovativo uh, cuyo valor nominal o cuyo el valor valorado, valorado perdón en más de 400 billones de, de dólares. Es un know-how que tiene su costo y tiene ya su historia de desarrollo. Donde el desarrollo está en la etapa número 14 actualmente. Si tenemos online a algunos socios, os invito a comentar en el chat. <laughs> y los que no son socios, invito a imaginar cuántas etapas tenemos marcadas. Para finalizar el desarrollo de la tecnología. Si pueden adivinar o no, luego leeré en el chat. Ahora, entonces, os, os, por supuesto, voy a desvelar, desvelar la pregunta, que son 15 etapas de desarrollo. Entonces, ahora el proyecto se encuentra en la etapa penúltima, décimo cuarta, y uh, todos los hechos que hemos logrado, gracias a dos parques tecnológicos que hemos podido. A desarrollar uh, gracias a todos los esfuerzos por muchos años de, muchas de mucha gente. Y contamos que hay una empresa que se llama Yuskae Transport, que está localizada en Emiratos Árabes Unidos y se dedica a promover y desarrollar el proyecto de transporte uh, de cuerdas. Y están dando el servicio en la ciudad de Sharjah, que está cerca de Dubái. Aquí, cuando están viajando a Dubai, nunca tienen que perder la oportunidad de pasar por nuestro parque tecnológico y disfrutar de las vistas. Con, uh, esta es la entrada al parque que se ve desde la autovía y no es posible pasarla. Entonces, es un parque uh, que tiene uh, ocupado 28 hectáreas, un parque enorme. Y ahí estamos realizando actualmente unos trabajos muy importantes, así como es el transporte que estamos presentando ahora en realidad. Como pueden observar, nada parece que sean unos proto prototipos, ¿cierto? <laughs> Yo espero que eh, sí, que van a acertar que uh, con esta uh, fotografía es imposible decir que es un pro, o algún tipo de prototipo en el chat de YouTube comenta Alba que son 15 etapas correcto gracias, gracias Alba y uh, otra empresa uh, que está entrando en el grupo de, uh, para trabajar esta tecnología por supuesto es la misma Units Stream Technologies que está localizada en Bielorrusia aquí es, encontramos con la central aquí encontramos con o muchos edificios a nombre de compañía que están uh, localizados, muchos de los edificios en el parque tecnológico, este que os estoy demostrando, que ocupa 36 hectáreas. Un polígono enorme, porque, un polígono porque era realmente un polígono de pruebas de tanques, pero ahora se ha convertido en una zona verde, en una zona ecológica y desarrollando y probando el transporte de oh, innovativo de, de hilos. Aquí, oh, si viajan o han viajado, puede ser que tenemos socios de diferentes años, que oh, algunos han podido viajar a Bielorrusia y ver realmente y incluso probar este tipo de material rodante, se encuentra en Bielorrusia. ¿Ok? Y este también. Os ofrezco fijar mucho en el tipo de raíl que está Fijado y cómo es el transporte. Como pueden observar, es un transporte que se mueve sobre el suelo uh, y como que colgado o apoyado sobre los raíles de acero. ¿sí? Por parecer parece algo simple, pero realmente es, no es así. Es una totalmente nueva tecnología, un nuevo concepto de transportación que se implementará en próximos años en diferentes países. ¿Qué tipo de problemas de tráfico hay en vuestra población? Vamos a ver. Uh, yo aquí lo que a mí me gustaría hoy, que me marquen concretamente, ¿en qué país existen estos problemas? Cada problema que voy a contar... Responden en el chat, sí. Uh, sí tenemos y nombre de país, por ejemplo. Será muy interesante conocer si realmente, la, si, si la estadísticamente o no. <laughs> Entonces, muchos de los países carecen de las infraestructuras. Por una parte, uh, por, eh, referimos a las infraestructuras bien desarrolladas. Y por otra parte, en los países desarrollados carecen de las infraestructuras también, porque por mucho de, y mucho y mucho y mucho carriles que construyan y las redondas y todo esto, no llegan a servir a todo el público necesario, a todo el oh, pues, usuario. Sí, responde en el chat, voy a leer más tarde. También contamos con el problema de falta de seguridad. Según las condiciones climáticas, no siempre po puede, po podemos contar con total seguridad en el viaje por una parte y por otra parte también por uh, uh, el hecho de influencia de um, uh, estado, uh, estado climático actual, algunas, por ejemplo, lluvias o tormentas. Nos, no siempre nos pueden uh, dar uh, realmente ir de punto A a punto B con tranquilidad y en algunos casos pues también con las inundaciones de los puentes hay un problema. Sobrecarga de ruta de transporte es problema número tres. Aquí estamos enseñando, enseñando el puerto marítimo pero no es solo en los puertos marítimos donde hay el, el problema de, de sobrecarga de transporte, sino, por supuesto, es una imagen muy conocida en los atascos de tráfico en todo el mundo. Por ejemplo, aquí os estoy demostrando Estados Unidos, Brasil, Francia, China. Aquí, en esta solo una diapositiva están uh, reflejadas. <laughs> reflejado el estado de tráfico de diferentes países de diferentes continentes amigos tengan en cuenta entonces otro problema quinto o cuarto incomodidad social el ruido que nos está molestando mucho y yo soy la que estoy muy sensible a los uh, sonidos sufro mucho de esto verdaderamente y oh, creo que muchos, muchas personas también oh, tienen este problema en diferentes países. Y ahora sí, la, el quinto problema, contaminación ambiental. Oh, esto ya es más que conocido el problema y no creo que algún país está, no, no ha sufrido de, este, de estas imágenes. Y de estas tampoco. Vale, claro, no en todos los países tenemos los cohetes, pero estas imágenes son muy comunes, lamentablemente. Así que nuestro futuro está en nuestras manos. ¿Qué queremos, en qué mundo queremos vivir sufriendo todos estos problemas que hemos recontado ahora? o bien vivir en un mundo verde, en un mundo con un medio ambiente sano, respirar el aire libre y con seguridad. Cada uno puede elegir la parte que le parezca más atractiva, <laughs> pero yo quiero vivir en un mundo verde y por esto estoy aquí y por esto estoy apoyando esta tecnología y por esto voy a luchar y ofrecerles información sin fin para que todos podemos crear nuestro futuro. Seguro. Y uh, realmente esta imagen es muy interesante en cuanto no solo demuestra uh, cómo son, bueno, el, hablamos de transporte, pero también el proyecto que estamos trabajando más adelante es el tema de las ciudades lineales de las ciudades inteligentes. Por eso... Es muy interesante uh, la información que estamos hablando en estas reuniones. Siempre bienvenidos todos a escucharnos y empaparse de una información totalmente interesante que no van a encontrar viendo en las noticias de la televisión, por ejemplo. <laughs> sí, es una información exclusiva. Entonces, estamos hablando de una nueva uh, tecnología, una... Una nueva infraestructura de transporte desarrollada por Uniski Stream Technologies. Esta es una de las visualizaciones, como puede ser una estación y, pues, los tipos de, nuestro coche, tipos de nuestro coche. Y en general, la filosofía del proyecto en sí es crear un transporte que es una solución a la amplia gama de problemas y no la fuente, porque realmente lo que está haciendo el transporte y lo hablamos en otros webinarios, cómo realmente influye. Hoy no voy a detenerme mucho en esto. Como son, uh, como con cada coche que estamos uh, teniendo y rodando de día en día, creamos molestias <laughs> a, a la naturaleza y creamos realmente una lucha contra medio ambiente en vez de salvarlo. Y aquí me he dejado esta diapositiva, vamos a pasarlas. La filosofía nuestra es oh, tener los vehículos que se muevan a cierta altura que, oh, 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 con un sistema de rieles de hilos optimizada en cuanto a aerodinámica que proporciona oh, la seguridad sin precedentes, uh, puede aumentar la velocidad gracias a este tipo de <coughs> forma que tiene, que tiene el, el material rodante, puede desarrollar muy buena velocidad sin gastar mucha electroenergía y uh, así minimiza el daño ambiental causado por el transporte y al mismo tiempo el, lo, lo que es muy interesante y a mucha gente, a muchos países les interesa, el costo de la construcción y explotación, que es relativamente muy baja uh, en relación a las soluciones de transportes convencionales. No vamos a olvidar de nuestro brillante Anatoly Yunitsky. Uh, nunca, gracias al poder del universo y todos los santos, uh, sigue con buen uh, 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 con, uh, con buena salud y trabajando como si fuera joven en sus 72 años. Científico y en 73 ya. Científico, inventor, autor de más de 200 artículos científicos. 20 monografías, más de 150 inventos en los campos de construcción, transporte, ingeniería, mecánica y la industria electrónica y química. Esto sí que pueden leer aquí muchas cosas sobre él, que también es jefe de los productos de la ONU, miembro de la Federación Rusa, uh, Federación de Cosmonáutica, pero en sí es una persona, gran luchador la gran luchador y que persigue desde muchos hace muchos años sus sueños que se hagan la realidad que sus proyectos se hagan la realidad y por fin cuando ya los vea funcionar es una persona más feliz del mundo y nosotros también por sus invenciones implementadas y a cu en cuanto a la tecnología de String Technologies eh, las palabras claves sobre esta tecnología que es una tecnología óptima, eficaz y segura. Con tres ya es suficiente para describir qué es. Y uh, el transporte que les he enseñado es el transporte, uh, unos de los modelos y ya están certificados, lo que quiere decir que son los modelos que ya se pueden tranquilamente implementar y trabajar en diferentes países, como con todos los certificados y, uh, y un cumplimiento de diferentes normativas internacionales de seguridad y de movilidad. Y estos son los logros realmente luchados por todo nuestro equipo, por todos los que están involucrados en el desarrollo del proyecto. Y nos da mucha alegría. Hablar de, de estos logros y entender que estamos en camino correcto hacia la comercialización del proyecto. Y por cierto, ya están firmados cuatro primeros contratos, según según anunció el mismo Anatoly Nitsky a finales del año pasado. Esta información con esta imagen es una proyección. Pueden ver cómo este transporte también se puede in, in, uh, convivir <laughs> o estar implementado, construido ya dentro de, los, de las ciudades existentes. Se puede uh, uh, usar, usar diferentes tipos de anclajes totalmente uh, adaptables a cualquier tipo de terreno y pavimento que también es muy importante. No hace falta desarrollar una totalmente nueva infraestructura de transporte, sino que también puede usar la existente y mejorarla, como una, como una, tanto otra uh, posibilidad se puede realizar. También hay diferentes soluciones para puertos marítimos, unas soluciones desarrolladas en especial para descargar diferentes muchos de los puertos de nuestros de nuestro mundo de los problemas que están sufriendo los puertos la gente que está trabajando en logística o, o relacionados con este con esta área tal vez están trabajando en las empresas internacionales donde pues, saben cómo es recibir una mercancía de otro continente o de otro país por la, por la vía marítima, qué problema siempre hay y cuánto tarda también. Y no es solo tardar por ir oh, oh, por las mares, sino también oh, el tiempo de carga y descarga en los mismos puertos, que es donde se gasta mucho dinero, que pagamos luego nosotros los consumidores, la verdad. ¿Qué son los elementos básicos de tecnología? Hoy contaré qué son uh, estos elementos. Uh, de, no voy a detallar en las otras presentaciones. Uh, ya uh, he hablado, voy a repetir en otras, pero hoy como hacemos un repaso para los que son los socios nuevos o bien la gente que recién se entera de nuestro proyecto, que bienvenida esperamos que se enamoren igual como nosotros de esta tecnología inteligente. Entonces, elemento básico de la tecnología y principal es el rail, como os decía, uh, estén atentos a estas imágenes en los raíles que vimos en otras fotografías. Entonces, no, no es un solo rail de acero, uh, por supuesto que es no un rail de acero normalito y corriente nunca va a soportar esta carga de, uh, de, de material rodante más pasajeros. Pero el rail que desarrolló Unit Technologies sí que va a soportar mucha carga porque tiene dentro los hilos previamente muy pretensados preten, uh, pre uh, <coughs> y uh, soportados por un tipo de relleno especial, un concreto especial. Y uh, también hay un cuerpo de raíl uh, aparte de la cabeza de raíl de acero. Entonces es una, una innovación, es un invento muy especial y diferente de todos los raíles que van a ver en el mundo. Por supuesto todo está patentado. Los que quieren repetir no lo van a poder hacer ni tampoco conocer la receta mágica. <laughs> Aunque han habido diferentes intentos. Por supuesto, de robo del proyecto al inventor. Esto uh, lo que significa que el proyecto es serio, y cuando saben, uh, ahora en el mundo de los bloggers y diferentes, diferentes personas, influencers, por ejemplo, dicen si no hay un hater, pues no aún no, no soy famoso. Entonces, Anatoly Yunitsky sí que ha sufrido mucho de los haters que han, uh, le han hecho diferentes trampas, pero a pesar de esto sí que se ha hecho famoso, eso sí, pero a pesar de esto le ha hecho pues saber uh, pensar y uh, um, cómo proteger el proyecto de todo tipo de hater <laughs> en este en este sentido, así como es el Raíl en realidad, esta es una foto tomada en Emiratos Árabes Unidos, ya pueden entender por las arenas, ¿no? Y pueden ver cómo es el definido, es el uh, raíl en sí. Aparte, pueden contar, pueden contar los solicitantes con incrustación de diferentes servicios uh, para dentro de estos raíles, servicio, por ejemplo, de internet, de alta velocidad, ¿sí?, Uh, servicio de electroenergía para los puentes remotos, no sé, hay diferentes uh, usos que se puede añadir al riel. Y a mí me gusta mucho ver estas imágenes, las vi yo en, con mis propios ojos cuando he estado en el unidos, junto con todos mis socios que han podido viajar y disfrutar de todas estas vistas y ver en realidad funcionar la tecnología. Y fíjense cómo es muy finito por parecer el, uh, el raíl, pero este lo que soporta carga que más adelante voy a enseñar. Son tres tipos de raíles que existen uh, en, uh, uh, en tecnología de transporte de hilos, rígido, semirígido y flexible. En este caso, este es flexible, más finito. Cada uno tipo de raíz, cada uno tipo de vía. Por supuesto, está destinado para su uso según el um, uh, tipo de material rodante que se va a rodar y el peso que, y velocidad que tiene que soportar. Mecanismo de chasis, un invento también de Juncker Street Technologies que tiene uh, una, un mecanismo muy especial. Y como pueden ver aquí, uh, hay ruedas. O esto, es por una parte, ya uh, comentamos que uh, el material rodante contiene una rueda motor, no son simplemente ruedas, son ruedas motores, especialmente también calculadas y diseñadas para esta tecnología. Y uh, seguridad del sistema de transporte en sí: estas ruedas motores tienen un sistema de antidescarrilamiento. Más seguro de, todo, de, todos los, de todos los sistemas más seguros del mundo en cuanto a, a transportación, al menos que sé yo sí, y uh, que aparte proporcionan una mayor resistencia a cualquier acto de terrorismo, vandalismo y historias. Y uh, cuando se fijan en movimiento, estas cabinas nunca van a uh, moverse de lado como. Pueden imaginar algunos cuando comparen nuestro transporte con teleférico, sí no. Y hablando de las capacidades de transporte del sistema de transporte de los también contamos con una capacidad mayor uh, uh, un, un servicio que puede dar uh, al tráfico de 120 pasajeros por día, un unibus. Uh, y um, sobre, esta, sobre esta fotografía vamos a hablar. A ver si saben contar cuántos materiales rodantes están aquí presentes. Espero que uh, espero que lo, lo fijen. Todo se, es no es una ima, no es una un montaje, es una fotografía natural, una fotografía real. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis modelos y todos son diferentes, diferentes de capacidad, diferentes de uso y oh, por supuesto de las características. Ahora, que también es uh, la parte muy importante de la tecnología, como ya oh, han podido notar, no oh, son... Tipos de rieles que son sobre, sobre el suelo, sino o, que están uh, uh, en, que se ponen en la vía normal, ¿no? sino que todos están colgados y uh, apoyados con, estas, uh, con estos anclajes. Y estos anclajes, por supuesto, re, están realizados de acero, de un metal muy resistente que uh, ofrece una gran resistencia al vandalismo y ataques terroristas. La seguridad es ante todo. Y, por tanto, que la ubicación de la estructura está uh, a, una, a, a una altura especial, depende del pavimento, nunca podemos decir exactamente en qué zona o uh, uh, de cuántos metros será, porque puede ser... Uh, de, um, como marca entre la parte inferior del vehículo y suelo es de, de 4,5 metros y hasta 6,5 metros de altura de, de la parte inferior del vehículo. Entonces, aquí es donde finaliza el vehículo hasta, hasta el terreno. Estas son las alturas. Uh, gracias a esto, contamos con uh, una ma mayor Seguridad también y protección para las personas, para, pasaje, para, para los peatones, para los animales, etcétera, etcétera. Y el sistema de antidescarrilamiento que les enseñé anteriormente uh, aumenta la seguridad, de, la seguridad del tráfico en 10 veces más. Optimización y asignación mínima de terreno son también los sinónimos de esta tecnología. No hace falta mucho terreno, son los mínimos, mí, 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 uh, mínima intervención, vamos a decir así, que tienen que hacer uh, para in instalar estos anclajes. No hace falta remontar todo el terreno como... Lo hacen actualmente para pavimentar de asfalto y cerrar todo el uh, terreno fértil, sí, sino que con una inteligencia instalan estos anclajes y también, por supuesto, esto significa que no tienen que gastar mucho dinero en uh, estas, estos trabajos, sino que gracias a optimización se reduce el costo de. Uh, y construcción y mantenimiento contamos con sistema inteligente de gestión de complejos de transporte por supuesto ya estamos viviendo en el año 2022 y uh, el sistema el transporte está trabajando gracias a un control inteligente por supuesto sin piloto y uh, con uh, un sistema que está preveniendo todos los tipos de a posibles tanto por uh, uh, unos uh, como elementos móviles y uh, inmóviles. Sí, aquí es donde estamos hablando de cuando se estaba uh, dando la presentación en los inicios sobre lo que dicen los expertos que vamos a tener los coches sin conductor, pues ya tenemos. La tecnología que en donde no hace falta tener un conductor, solo tenemos que sentarnos tranquilamente uh, en el uh, mater rodante, acomodarnos y disfrutar de viaje, hablando y charlando, haciendo sus cosas uh, con total uh, seguridad. Y la verdad que aquí y yo, ya, ya han disfrutado muchas personas de estos viajes, han pasado muchas delegaciones por Emiratos Árabes Unidos durante los últimos tiempos y tenemos muchos datos que está, eh, hemos publicado. Más adelante os comentaré dónde buscar las fuentes para leer de sobre todas estas delegaciones que son de diferentes países del mundo que ya no tenemos manos para contar de cuántos son. Otra vez repetimos que la seguridad del sistema de transporte es la mayor preocupación para todos y no solo para uh, los humanos en sí, pero también para la naturaleza, para los animales, flora y fauna. Están uh, pues muy felices, van a ser por vivir su vida natural porque no vamos a intervenir de ninguna manera en esta vida salvaje. Todos los animales pueden vivir tranquilamente uh, sus, uh, en sus áreas uh, naturales. Y uh, también estos números que siempre impactan que nunca pensamos o a veces a, 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 puede ser que alguna vez sí pero recordamos que gracias a, o debido a lo que es el uso de transporte convencional alrededor de 1,5 millones de personas mueren en las carreteras del mundo y yo creo que prácticamente cada de las de las personas que están observando que están participando en nuestros webinarios han sido Uh, la, la gente que han visto algún alguna accidente o bien uh, han sufrido ellos mismos, vosotros o ellos mismos o algún familiar que ha tenido amigo o amiga uh, que, que le tocó un accidente leve o grave de diferentes maneras, pero las estadísticas total que 1,5 millones de personas mueren en las carreteras cada año. Incluidas las muertes en hospitales después de accidentes. Y más de 10 millones se quedan de discapacitados y lesionados. Con la tecnología de Unitsky Stream Technologies y Sky, en 10 años vamos a poder salvar al menos 100 millones de personas de las muertes en las carreteras y al menos mil millones de la discapacidad. Aquí no contamos de la vida de los animales. Su sumar. <laughs> y uh, vamos a tocar el tema de cómo se desarrolla nuestro proyecto, gracias a quién, gracias a modelo de uh, crowdfunding. Estamos desarrollando este negocio. Todos los, todas las personas pueden formar parte de nuestra comunidad internacional. Ahora invito a nuestra eh, a nuestra socia Joana Abregón de Ecuador para que ella nos presente un poquito la información sobre cómo ella tiene la experiencia uh, en cuanto a ver las diferentes situaciones en diferentes países sobre la tecnología de tecnologías de transporte actuales hola hola hola, hola, hola Joana. bienvenida Muchas gracias. Estación. Muchas gracias por la invitación, Ana. De verdad, para mí es un gusto poderte acompañar en este tu espacio un ratito y a todos quienes se han conectado, pues también muchas gracias por estar aquí. Eh, me presento, voy a vamos a ver. Voy a presentar mi. Uh -huh. Si sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Genial, sí. Listo, perfecto. Me presento a quienes no me conocen, yo sé que por ahí están nuestros colegas líderes de este, de este fondo. Pues soy Joana Obregón, soy inversora de Skywall Community, el fondo de inversión que apoya esta bella tecnología. Tengo rango líder. Eh, eventualmente, cuando se puede, pues soy presentadora de la tecnología para Skywall Community. También soy asesor comercial de Ecuador y Colombia desde mayo del año 2021 y educadora de profesión, emprendedora, entre otros. Hago todo lo que se pueda. Bueno, soy de Ecuador, como ya les eh, había comentado, y he tenido la bendición de conocer, eh, de tener diferentes experiencias de vida en diferentes lugares del mundo. Eh, crecí en Ecuador, en Guayaquil y el tráfico vehicular, si hablamos de tráfico vehicular es algo pues que viene en aumento. Y ahora actualmente vivo en Croacia. La vida me regaló una segunda familia y es en Croacia. Y pues aquí también a pesar de ser un país diferente, en un continente diferente al nuestro, al americano, también se vive la misma tortura del tráfico vehicular. Guayaquil, una ciudad con una población de más de 3 millones de habitantes, eh, las autoridades han implementado algunos sistemas, ciertamente, para tratar de apalear este, este problema, pero no han dado con la solución. Y esto es algo pues, que lo no podemos vivir. En Guayaquil se vive a diario especialmente en las horas picos, el tráfico vehicular. Tienes que realmente pensar cuándo salir de casa para evitarte este problema en Guayaquil y también en las otras partes del Ecuador. En lo que refiere a Croacia, Croacia es un país pequeñito, solamente tiene 4 millones más o menos de habitantes, toda Croacia, imagínense, casi la misma población de Guayaquil en Ecuador. Pero eh, Croacia tiene una parte interesante de que su... Mayor fuente de ingreso es el turismo. Entonces recibe anualmente más o menos 15 millones de turistas al año. Entonces imagínense, estos turistas llegan especialmente, en su mayoría, en la temporada de verano. Y esto hace que definitivamente no se pueda eh, disfrutar dentro de la ciudad eh, el verano. Eh, los croatas... Para aprovechar el turismo, alquilan sus departamentos y se van a la weekend house, que son casas en un pueblo que tiene playa. Aquí todas las playas están, pues, todos los pueblos en la zona de Almata están rodeadas de este mar Adriático. Entonces, los croatas prefieren dejarle la ciudad a los turistas e irse a algún lugar donde puedan moverse con más facilidad croacia tiene muchas islas son más o menos mil islas de las cuales 50 solamente son habitadas y también yo imaginaba cómo puede ser mucho más bello este país con un sistema que pueda conectar al turista de una manera mucho más cómoda rápida y segura a estas islas y también pues dar un servicio dentro de las ciudades como ya les había comentado y que pues aquellos que no tienen esa weekend house estos Croatas que no tienen esa weekend house, que puedan disfrutar de su verano sabiendo que pueden movilizarse dentro de la ciudad sin tanto tráfico, sin tanto estrés, como se vive eh, en todos los años aquí. Entonces, eh, como socia eh, inversora aquí en este proyecto, yo estoy muy feliz, muy orgullosa de poder participar. Estoy clara en que he invertido en el producto ideal, muy necesario para la humanidad y, y creo que un transporte menos caótico y armónico para todos es posible y que todos lo podemos hacer realidad. Eh, vale la pena formar parte de este proyecto, aparte aprovechar la oportunidad que nos brinda esta tecnología de participar. Eh, empujando este sistema de transporte que estoy segura la mayoría de los países del mundo lo necesitan, no puedo decir todos, pero sí estoy segura que la mayoría de los países del mundo lo necesitan porque tiene una gama diversa de vehículos que va a permitir dar un servicio mucho más eh, individual, más, eh, ¿cómo puedo llamarlo?, personalizado en base a las necesidades que tenga tal o cual país con tal o cual región que quiera conectar. Entonces, este aporte cortito de mi parte eh, es lo que les quiero decir. Si ustedes aún no se han eh, unido a este proyecto, háganlo porque realmente es necesario, vale la pena. Y si ya eh, ha invertido, pues no tenga la menor duda de que ha hecho una muy buena inversión. A todos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Joana, por tu aporte. Realmente has, uh, es muy buen uh, como um, un valor adicional que has comentado a lo, todo lo que he, he hablado. Muchísimas gracias. Espero que pronto vamos a disfrutar otra vez de tu compañía. <laughs> Ahora voy a seguir uh, la última parte de la presentación que, por cierto, hoy tengo una información muy, 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 muy interesante. No se uh, vayan uh, para conocer esta información de primera mano. Os invito a esperar un poquito. Como comentamos, cualquiera puede apoyar la tecnología, cualquiera persona del mundo que quiera solo tiene que um, imaginar el mundo que estamos creando a través de esta tecnología y uh, contactar con nosotros y sin falta ayudamos en conocer cómo es posible. Los presupuestos que están, o, o estamos ofreciendo son accesibles para todos. Cada centavo de dólar está destinado a crear un futuro mejor, un futuro su sostenible ante todo. Y seguro, cualquiera puede ser socio compartiendo la información sobre el proyecto, la sobre la oportunidad de implementar el proyecto en su país. Bueno, una vez <laughs> quería, que, quería decir que cuando estamos compartiendo la información sobre el proyecto, se uh, crece el, um, la oportunidad de implementar el proyecto en su país donde viven. Uh, cuanto más gente conoce de la oportunidad, la gente, nosotros estamos hechos para comunicar entre nosotros, para in intercambiar la información entre nosotros solo así conocemos uh, como ahora están haciendo la, una información nueva y, y la pasamos de boca a boca, así entonces así damos la oportunidad para cada y todos los países conocer sobre esta oportunidad y uh, convertir uh, su país, su ciudad en otra ciudad más uh, bonita, más verde. Y los esfuerzos que estamos haciendo o que están haciendo los socios se, se remuneran. Tenemos un plan de marketing de referidos, todos bienvenidos a conocerlo. Cualquiera puede formar, pa, formar parte de nuestra comunidad. Contamos con más de 600 mil inversores, entre todos los cuales se encuentran empresarios, maestros, ingenieros, personas de totalmente diversas profesiones. Y en esta fotografía ya pueden ver una parte de nuestra familia internacional que crece cada día. Esta fotografía la uh, adoro, la puedo observar horas y horas uh, viendo cómo estamos unidos diferentes naciones, diferentes culturas, uh, de diferentes países, de diferentes con continentes, las personas socios de fondo en una sola, en un solo lugar por una sola ocasión, unidos por una sola idea. Y aquí están también los socios de Vietnam que han llegado con su visita, que les, han, les ha costado mucho por las restricciones, eh, que, eh, debido a las restricciones de COVID y eh, en general es difícil salir de este país para viajar, entonces, pero sí que han podido y disfrutado de la estancia, igual como nosotros, y disfrutamos también de ver esta joya nuestra de un coche, un material rodante, un tren, como quieren llamarlo. Uniflash al final es nuestra joya que estamos esperando que pronto nos demostrará su gran potencial de desarrollar 500 kilómetros por hora. Esto es lo que fuertemente vamos a trabajar ahora y os invitamos a unirse a ayudarnos los que aún no están unidos. Y os invitamos la sorpresa que os estoy anunciando ahora. He tenido que montar muy rápido esta, esta diapositiva, pero es un anuncio que el sábado que viene os invitamos a todos y por favor inviten, inviten, inviten a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, oh, qué sé yo, a toda la gente que conozca para que se unan a nuestra maratón con las estrellas de Skyward Community. El día 4 de junio, en, en, otra, en una conferencia online a las 4 horas de zona Europa, más adelante en nuestros canales vamos a publicar toda la información, todos los horarios, donde 24 participantes de 12 países hispanohablantes van a hablar. De, uh, de sus de, de lo que les inspira estar en el proyecto de por qué están aquí de uh, qué es lo que uh, han conseguido aquí y qué es lo que van a conseguir gracias al uh, trabajo nuestro de nuestro fondo Skyward Community y también vamos a tener unos sorteos unos regalos unas sorpresas. Muy especiales para cada participante de esta maratón. Entonces, no olviden de esta, guarden la fecha ya ahora en su agenda y, la, y lo, no olviden de conectarse y invitar. Así es como trabajan los socios y los más activos, como en este caso he podido llegar la información a una dele un y crear una delegación eh, invitar a una delegación del de Salvador para que llegue así es, cada socio cada persona dentro de vuestros países pueden traer organizar delegaciones para que vengan a disfrutar de la tecnología en Emiratos Árabes Unidos y ver con sus propios ojos ahora páginas principales tomen la captura de esta página os comento que si quieren uh, que uh, si quieren tener más información sobre el proyecto por favor pasar por estas páginas van a encontrar muchísima información tanto sobre el proyecto como sobre la comunidad nuestra pasen a la página de YouTube nuestra uh, conecten ve, vean más información a través de código QR por favor escanéenlo o busquen en el navegador de YouTube y en Telegram Estamos publicando todos los horarios, todas las noticias. Unen nuestro telegram canal donde van a ver, por supuesto, este anuncio sobre la maratón que recién he anunciado. Para ser nuestro socio, os invitamos a solicitar la ayuda a los socios o la gente que os ha contado sobre esta oportunidad que os ha contado sobre este proyecto, llámenles ahora ya para pedir más información y para que les ayuden a, a registrarse en el fondo, a aclarar los puntos interesados, interesantes eh, que, lo, que os preocupan. Y uh, solo se realiza todas las gestiones a través de nuestra plataforma que tienen aquí uh, en la pantalla oficial, ninguna otra. Si os están invitando, invita, invitando a registrarse en alguna otra plataforma, pues esta no es cierta y esta es falsa. Solo tenemos única dirección que es uh, New Skyway Capital. Y nunca tienen que olvidar que nuestras decisiones marcan el futuro para nosotros, para la gente que nos rodea y para nuestro hogar que es Planeta Tierra. Muchísimas gracias por estar uh, con nosotros en esta bonita tarde o día y os invito también a escribir el correo electrónico si quieren uh, comentar o hacer alguna pregunta o sugerencia, invitados. Y si quieren ahora y tienen algunas preguntas, bienvenidos a preguntar por el chat que estoy por responder unas cuantas. Uh, pero antes agradezco vuestra atención, agradezco a todos los que han estado online y todos a los que van a ver oh, en la grabación. Gracias por estar hoy conmigo a uh, Joana Obregón, nuestra socia líder de Skyward Community de Ecuador. Uh, así son los frutos que estamos sembrando atrayendo uh, a los... Uh, a toda la gente que quiere realmente cambiar su mundo cambiar su futuro cambiar el futuro de todos y uh, invitando a apoyarnos cada uno como puede porque uh, no es necesario ser un gran profesional en algo no sino que querer cambiar algo querer hacer algo y lo dejo cada uno pues puede sembrar sus uh, granitos, sembrar lo que pueda pero con esto ayuda mucho por el momento no veo ninguna preguntas en youtube voy a ver si hay algo, alguna en mirapolis no observo pero veo que aquí hay un com comentario muy bonito de Cecilia Aguirre, muchísimas gracias Cecilia Cecilia, nuestra sociedad de Argentina, sociedad líder muy grande. Felicitaciones a todos quienes se dan la oportunidad de conocer sobre esta gran oportunidad de sumar a un mejor mundo. Igualmente, Cecilia, para ti. Y, por supuesto, la próxima presentación vamos a tener más sorpresas. En la semana que viene está, está por aquí con nosotros Natalia Ivanova y yo voy a, voy a ir la siguiente y no olviden que siempre os estamos esperando con el corazón abierto y las manos abiertas a ver a todos dentro de nuestro fondo de inversión dentro de nuestro proyecto os saludo a todos calurosamente desde barcelona desde españa hasta la próxima